Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los eh, oyentes eh, en la radio. Eh, a los que nos están viendo por este canal eh, en vivo. Eh, vamos a, a presentar hoy el tema del manejo y control de, biológico de las polillas del nogal en un huerto orgánico. Vamos a ver cómo pasamos. ¿Me ven ahí? Eh, tengo problemas para poder pasar las... Las diapositivas. diapositivas la, la, diapositiva. la diapositiva es un concepto, sí. un concepto sí. antiguo. Como cuando se hablaba de las fotografías de prensa se le decía diapositiva. Yo claro. saqué, saqué un concepto de los años 30, perdón. El, a ver, eh, veamos qué, qué, qué pueda suceder. Aquí estoy viendo a mis colegas que me puedan también. Hay que hacerle clic a la presentación. ¿Puede hacerle clic a la presentación? Dale que clic sí. que encima, puede ser que, que eso sea lo que, lo que impide ahí sí, que sí, circule. Sí, sí, tengo, tengo un lenguaje de los años 30, pero también eh, asesores del año, del año actual. Eran siempre claro. Gracias, gracias. Lo dejamos en esto. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver el tema del manejo y control biológico de las polillas eh, del nogal en un huerto orgánico. Y, y bueno, este es el, tal vez el problema mayor que tienen eh, los huertos eh, orgánicos de producción de nogal. Eh, son estas dos polillas eh, que nos atacan. Entonces, los niveles que son tolerados regularmente por los productores, me decía eh, nuestro especialista en frutales, Gamalier, el otro día, ojalá sean cero. Es la única forma de no tener pérdidas y toda, todo lo que nos eh, permita llegar a esos niveles eh, son bienvenidos. Y no serían tolerables porcentajes mayores de un 3% de ataque de nueces. Entonces, eh, está bastante cuesta arriba eh, nuestra, nuestra meta de poder lograr estos porcentajes. Eh, a través de este proyecto hemos logrado eh, poder establecer eh, cuál, es el, o cuál sería un protocolo de manejo orgánico con la experiencia que hemos eh, recopilado en este tiempo, con el análisis de una gran cantidad de muestras y, y también de mucha información. Nosotros no partimos de cero. En Chile tenemos uh, prestigiosos entomólogos que han estudiado las polillas en el país, por nombrar y traer al recuerdo eh, cariñoso a don Roberto González, a, a nuestro colega de línea Renato Ripa, eh, Carlos Quirós, eh, la Patricia Larraín. Han sido muchos eh, los colegas que se han dedicado a, al estudio de las plagas del Nogal, eh, Tania Savieso de la Universidad Católica. Eh, Tomislav eh, Kourkovich de la Chile. O sea, hemos eh, en el país invertido bastante tiempo en tratar de solucionar el, el problema de la polilla de la manzana eh, y en último tiempo a la polilla del algarrobo. Entonces, eh, es un problema de no fácil eh, abordaje eh, para la parte convencional, imagínense ustedes para la parte orgánica. Bueno. En este contexto, entonces, eh, la idea o el objetivo de esta presentación es mostrar las prácticas orgánicas permitidas para el manejo el, de las polillas, eh, plagas que atacan al nogal. Y la idea eh, central es proponer, incentivar y proteger el control biológico para el desarrollo de una producción sustentable de nueces. Porque la sorpresa está ahí. Acabamos de ver un video donde nos mostraban eh, un insecto que hemos eh, eh, detectado eh, en, en el nocedal y bueno, es un controlador biológico de las polillas, como lo vamos a ver ahora eh, más detalladamente. Bueno, lo no tolerable son los daños. Ahí podemos apreciar eh, daños de nueces que caen entre diciembre y enero, eh, nueces que quedan colgadas posteriormente atacadas, que ya el árbol no bota. Y nueces que están dañadas eh, por ataques de estas polillas a la cosecha. Y bueno, al final vemos eh, eh, la polilla al interior de la nuez que para exportación, por supuesto, es una causal de rechazo. No deberíamos exportar nueces con polilla, con cáscara. Y, y bueno, y la nuez que queda, eh, que es pelada eh, y está dañada tampoco es, es pérdida directa. Bueno, ¿quiénes son estas polillas? Eh, la polilla de la manzana, Cidia pomonela. Vemos aquí eh, su estado metamórfico: huevo, larva, pupa y adulto. Con el adulto característico con estas manchas en, en las alas. Y eh, características también que la diferencian de la especie eh, ectomelioides, que es la polilla del algarrobo. Al igual, los huevos de la ectomelioides, la larva. La pupa y el adulto. En realidad, estas polillas las vamos a diferenciar solamente en las trampas de feromonas específicas. Las pupas son bastante eh, diferentes entre ellas, eh, hay varias características que las diferencian. Las larvas ya es un poco más difícil eh, poder determinar su diferencia, pero existe en claridad eh, eh, cierta de cuando encontramos las larvas en el, las nueces podemos diferenciarlas fácilmente por algunas características que tienen ellas en su, en su cuerpo. Y los huevos, bueno, son más difíciles o muy difíciles de ver a nivel de campo, pero también tienen características eh, que las diferencian. Bueno, son estas dos especies las que nos causan eh, los dolores de cabeza o los problemas que estamos teniendo en, tanto en la producción convencional, que nos lleva a hacer eh, varias aplicaciones de productos químicos y la estrategia de manejo orgánico en los eh, productores de nueces orgánicas lo, lo principal y, y tal vez lo fundamental en eh, en el manejo de estas plagas está o dice relación con el monitoreo o seguimiento que nosotros estemos realizando o realicemos año a año lo primero eh, son eh, a través del de uso de las trampas de feromonas sexuales, que son, vienen en la formulación de 1X o 10X, las 10X eh, principalmente para huertos con uso de confusión sexual. En el trampeo, la época de instalación es muy importante, tiene que ser regularmente antes del inicio de eh, los vuelos, regularmente esto es septiembre. Y no olvidar el recambio de la feromona de estas trampas eh, cada dos meses. El tipo de trampa eh, regularmente es bastante estándar, el ala delta, eh, con donde se pone la cápsula de la feromona y un piso con pegamento y hoy día también hay servicios de eh, el uso de trampas automáticas remotas que eh, leen eh, la captura y que hay eh, un par de empresas que están queriendo eh, implementar este sistema de monitoreo eh, que aparentemente sería bastante efectivo saber también y tener claro que tenemos que tener, tenemos que poner un número de trampas en el huerto que nos permitan tener una buena eh, eh, detección eh, normalmente se habla que eh, una trampa por cada dos hectáreas eh, y según la superficie una trampa cada cuatro una trampa cada seis una trampa cada ocho ahí hay indicaciones propias del fabricante que nos va a indicar cuántas trampas mínimas son las que Deberíamos poner en el huerto. Importante también es la distribución en el huerto. Ojalá, ojalá, separadas 100 metros de distancias y la posición en el árbol también es importante. Por ejemplo, se señala un, en el tercio superior del árbol. Ojalá una parte eh, interior donde no reciba polvo y no esté las entradas obstruidas por las hojas. La evaluación de las capturas eh, de estas trampas eh, debería hacerse al menos dos veces por semana. Estamos viendo eh, evaluaciones una vez a la semana también en algunos huertos. Y todo esto y todo lo anterior es eh, para eh, utilizar esta información para hacer un cálculo del biofix a través de los grados día. Y eh, en, en cuando uno busca la información nos encontramos con... Eh, eh, publicaciones que utilizan 11,5, 11,2, 10 grados día como temperatura base eh, para el cálculo de estos eh, grados días eh, a partir de eh, las capturas constantes, que es lo que se comienza y se utiliza como biofix. biofix. Eh, la generación 1 tendría aproximadamente, según esta información, 550, o necesitaría 556 grados día. Eh, cuando ya comienzan la, la, las capturas, eh, más o menos 85 grados día, ya tendríamos la ovipostura y la eclosión de, los, de, los, eh, de las larvas estaría dada aproximadamente a los 100 grados día. La larva necesitaría 240 grados día y la crisálida 222. Eso más o menos suma los 556 eh, grados días necesarios para el desarrollo de una primera generación. Conociendo esto y la importancia de las trampas eh, y el uso de esto, es tremendamente importante eh, ello para poder eh, manejar de mejor forma eh, estas polillas. En, en el proyecto de, desarrollamos eh, en estos tres años eh, dos experimentos con biopesticidas. Voy a presentar solamente el último, el del año 2019-2020, realizado en una variedad Chandler. En donde eh, evaluamos eh, cuatro tratamientos: eh, el Dipel, el Entras, el Amarex y el Argen Fruit. En donde eh, utilizamos una boquilla de 2 litros por minuto, la presión 300 eh, psi, eh, libras, eh, y los mojamientos que eh, se realizaron tres aplicaciones o tres momentos de aplicación, 8 litros, 10 litros y 10 litros por planta. En el programa de aplicación de tratamientos eh, tenemos los tres pic de vuelos donde controlamos con dos aplicaciones cada, cada pic. El primer pic eh, ocurrió o se estimó en, al 13 de en noviembre, el 25 de diciembre, entre el 15 y el 29 de enero en donde se hicieron aplicaciones a los siete eh, o ocho días después del PIC, y luego se repitió la aplicación eh, aproximadamente a los siete o entre los siete y los diez días después de eh, la, la, la primera aplicación. Eh, para poder hacer estas eh, aplicaciones de biopesticidas, se eh, hizo los seguimientos. Eh, aquí tenemos... Eh, de las capturas. Esta es la captura promedio semanal de machos en trampas 10X eh, Mega en la variedad Chandler entre el 2019 y 2020. Aquí son cuatro sectores del huerto en donde eh, grafican muy bien el comportamiento distinto eh, dependiendo del sector y eso está claro. Es, es como si tuviésemos cuatro predios distintos los que estamos viendo acá y las curvas van a ser relativamente diferentes con respecto a la cantidad de individuos capturados, pero regularmente va a seguir una misma dinámica. Aquí podemos ver el primer eh, pic de vuelo, el segundo y el tercero. ¿ya? Si vemos esto es para la variedad Chandler con eh, eh, trampas de 10x porque se está utilizando eh, confusión sexual en el huerto. Aquí vemos una variedad Ser con trampas 1x. En el 2019, en tres sectores, y vemos también un comportamiento algo distinto, ya pero en las fechas son relativamente parecidos, pero dinámicas eh, diferentes. Y eh, en una Chandler, en otros sectores, vemos también un comportamiento, dependiendo de los sectores, eh, comportamientos distintos en cuanto a cantidad de capturas. Y los momentos son relativamente eh, parecidos en... En las tres eh, mediciones que estamos haciendo, en, que se hicieron en el huerto. ¿Cuáles fueron los resultados eh, de, de los daños a nueces evaluados a la cosecha? Aquí podemos ver resultados muy, muy buenos: eh, Dipel, eh, 2,25% de nueces con daño. La aplicación de aceite Argent Fruit Supreme, eh, cercano al 1,8% de daño la aplicación de Entrast, las dos primeras aplicaciones de Entrust y las, eh, eh, las posteriores cuatro aplicaciones de, con un eh, producto Amarex, eh, 1.6% aproximadamente. Y cuando protegimos completamente eh, el periodo del ensayo o de vuelo o de ataque de la... De las polillas con el producto eh, ENTRAS, una espinosina, alcanzamos niveles inferiores al 1% de ataque de, eh, de nueces. Por supuesto que este ensayo eh, pudiese tener algunos, eh, o estos datos pudiesen llevarnos a alguna confusión. Eh, es imposible hacer las eh, seis aplicaciones de ENTRAS, por ejemplo, se permite una. A la temporada. Pero eh, si nosotros utilizamos una, este tratamiento como un control absoluto de la plaga, vemos que es posible controlarla eh, y llegar a niveles inferiores al 1% que les indicaba yo anteriormente como un límite de, de control. Pero entraríamos a utilizar un producto que. Eh, sin lugar a duda, tiene efecto sobre los enemigos naturales de, de otros insectos, aunque es orgánico. Eh, el Amarex, un eh, extractos vegetales de capsicina, eh, eh, principalmente ajo también tiene. Eh, vemos que si mezclamos las dos primeras aplicaciones y las cuatro posteriores, también da un buen resultado. La aplicación de solo aceite, eh, tenemos también este resultado que es bastante bueno y la aplicación de solamente Dipel esta temporada eh, fueron muy buenos los resultados. Ahora, nosotros podemos utilizar eh, en el programa de manejo eh, estas distintas alternativas, por supuesto, aplicándolas en distintos momentos y utilizando eh, estos productos eh, en forma eh, diferida. Si bien es cierto tenemos estos productos químicos que funcionan, productos eh, orgánicos, ya eh, sin lugar a dudas pueden existir o existen otras prácticas en las cuales nosotros pudiésemos utilizar para el control. La bibliografía la señala eh, con regularidad el uso de trampas eh, de agregación de cartón corrugado en el tronco. En realidad la mencionan casi todos los eh, autores, incluso de los años 40. O sea, no es una práctica nueva, sino que ya mencionada por muchos años para el manejo de este tipo de, de plagas. Bueno, pero no encontramos ninguna la, la información de, de cuándo era el momento, cuánto estaban eh, capturando, eh, eh, cuál era el mejor momento de, de, de instalación y de recolección. Alguna información existe, pero es eh, poco acotada. Así que desarrollamos esta unidad de, de experimentación, este estudio, eh, por un año completo eh, hicimos el seguimiento del de eh, control con trampas o la medición de cómo eh, se comporta el insecto con estas trampas. Y bueno, aquí tenemos entre el 2019 y el 2020. Lo importante que eh, tenemos que observar es que algunos recomiendan de muy temprano la instalación de las trampas y en realidad no sería lo más adecuado. Algunos hablan de diciembre, eh, tampoco es eh, adecuado, no hay suficientes eh, eh, capturas. Eh, bueno, enero podría ser una cantidad, pero en realidad lo que se captura son bastante bajos también. Pero a, a partir de febrero, fines de enero, principios de febrero... Comenzamos eh, la mayor cantidad, eh, las trampas comienzan a capturar la mayor cantidad de, de polillas, donde vemos que eh, a principios de abril tenemos las mayores eh, capturas en estas trampas. Esto consideren ustedes que son 6,1, esta semana de captura capturó 6,1 polillas por trampa. Este es el promedio de 24 trampas puestas en el huerto. Y si nosotros sumamos eh, la cantidad por semana de las polillas capturadas, en realidad son grandes cantidades de polillas en el huerto. Pudiese ser una práctica que nos permita eh, bajar las poblaciones post cosecha o antes de la, eh, en precosecha. Que es el periodo donde eh, se estarían eh, migrando eh, eh, las polillas al tronco. ya, O sea, no olviden esto: entre febrero ¿ya? y principios de, eh, fines de abril, principios de, de mayo, un periodo muy importante. Quiero resaltar aquí: pudiésemos ser eh, esta práctica muy relevante para pequeñas superficies, ya más que para grandes superficies. Cuando hablamos de, de las prácticas de, que, pudimos, que, podemos ser, eh, que puede, pueden ser utilizadas en el control biológico eh, o en el, control, en el manejo orgánico de las polillas, el control biológico es eh, una parte fundamental. Solamente que eh, los antecedentes que tenemos no son los mejores en cuanto a las respuestas o lo que habíamos tenido. Eh, en el país eh, eh, tenemos. Eh, Hoy día, eh, Bonioso Ligneris, que ya la colega eh, de la Universidad Católica eh, nos había mencionado por ahí hace varios, varios años de su presencia en Chile, eh, y atacando polilla la manzana y polilla algarrobo, y atacando las larvas. Nosotros está. Eh, en este periodo de, de desarrollo del proyecto, lo encontramos naturalmente en el campo donde hicimos los trabajos, que es en Geonax, en San Bernardo. Hicimos una pequeña eh, crianza y ya les contaré los resultados de eso. Ticograma Nerudai, un eh, eh, parasitoide de huevos eh, eh, nativo en Chile. ¿ya? Eh, de, por eso su nombre, debido al... Eh, se eh, en honor a Neruda, ataca los huevos de la polilla de la manzana y los huevos de la polilla del algarrobo. Mastus ridens eh, es un eh, eh, parasitoide introducido específico para la polilla de la manzana, no ataca polilla del algarrobo y atacaría larvas. Y Ascogaster quadridentata, también introducido por el línea para la el control biológico de la polilla de la manzana no ataca polilla al garrobo y atacaría del de, eh, estado de huevo a larva, larva 1, larva pequeña eh, el uso estos dos parasitoides eh, a pesar de que ya llevan bastantes años en que fueron introducidos y liberados en distintas partes del país eh, no tenemos eh, datos ciertos de su incidencia en estos eh, tres años de monitoreo en Santiago no lo eh, recuperamos Bacillus thuringiensis es ya un producto comercial, tiene varias marcas en el país y controlaría polilla la manzana y polilla el algarrobo, atacando principalmente los estados larvarios, siendo más eficientes los estados larvarios eh, iniciales. Eh, virus granulosis, también habrían un par de productos hoy día en el país, atacaría polilla la manzana, no tenemos claridad con polilla el algarrobo, aunque algunas publicaciones sí señalan que lo controlaría también y controlaría principalmente larvas pequeñas, también L1. De los depredadores que, que encontramos en el huerto, eh, podríamos destacar la forfícula auricularia, la tijereta europea, que consume polillas de la manzana y consume polillas del algarrobo, y consumiría huevos, larvas y pupas de este insecto. Eh, Celus renardi eh, atacaría polilla de la manzana y polilla del algarrobo atacando larvas y pupas. Hay carábidos a nivel de suelo eh, que consumen polillas de la manzana y polilla del algarrobo en los estados de larva y de pupa. Y existe una gran diversidad de arañas, arácnidos, ya que consumen eh, polillas de la manzana, polilla de algarrobo en los estados de larva y adulto. Ese es más o menos el panorama de lo que nosotros hemos encontrado y se usa para el control de polillas, de polillas, ambas polillas, en, eh, en huertos de nogales. Les decía que en este eh, desarrollo del proyecto encontramos a Zulineri, ya he mencionado, les decía, con, por la colega de la católica, eh, en, hace cuatro o cinco años atrás, eh, Tania Sabeso. Eh, ahí, bueno, con ella, eh, con esta eh, recuperación del campo, hicimos una crianza en laboratorio y comenzamos su masificación. Aquí podemos ver eh, la, la hembra, el apareamiento hembra y macho, la hembra, la postura de huevos sobre la piel de la larva. De los huevos nace una larva L1 que inyecta eh, que, eh, su aparato bucal bajo la piel y luego se alimenta eh, de los fluidos de la larva hasta que ella muere. Los larvas de, del parasitoide forman capullos o cocones, dentro de ellos se transforman en una pupa y nuevamente los adultos. Y este ciclo en el campo se desarrolla en unos 60, 45, 60 días. O sea, es muy rápido su multiplicación en el, en el campo. Eh, ya veíamos un video con respecto a esto, así que no voy a ahondar más detalle en, en, en cuanto a su comportamiento y su eh, ciclo. Pues bien, en el laboratorio una vez que eh, lo comenzamos a, a, a criar y a multiplicar, desarrollamos una pequeña crianza y el año 2020 hicimos la primera liberación a campo eh, con una eh, tasa de liberación de 5.000 individuos por hectárea. Eh, establecimos esto eh, totalmente eh, sin mayores... Eh, eh, análisis para poder establecer y, establece, y, y poder determinar algún impacto del parasitoide sobre la plaga. Aquí vemos la primera liberación, eh, eh, aquí a Francisco Cornejo tomando fotografías con el celular y, y, y todos tomando, porque era la primera liberación que estábamos haciendo, a nuestra parte de equipo, Art y Ana Morales. Eh, utilizamos este tipo de técnicas, frascos eh, eh, de vidrio, dispuestos en esta eh, cartón. Para darle oscuridad y una abertura en la tapa para que salieran los goniosos. Luego usamos cartones, eh, que era más fácil, con mallas eh, para poder hacer las primeras liberaciones. El año 2020-2021, que estamos terminando, eh, bueno, eh, ideamos formas distintas, eh, utilizando materiales distintos para la liberación: eh, uh, eh, tubos de PVC. Eh, Cerrado en una parte y abierto en la siguiente con esta malla que permitía la salida de los ugoniosos eh, y la, impedía la entrada de algún depredador, como las arañas. ¿Ernesto? Eh, sí. Eh, me quedé con el compromiso de los cinco minutos, así que okay, aquí, no, no, no. Aquí, aquí le estoy avisando. Ok, muchas gracias. <laughs> bueno, aquí vemos eh, dentro de estos eh, contenedores te, estaban estos eh, eh, papeles donde estaban los eh, cocones. Y luego eh, una nueva forma junto con BioBichos, eh, la empresa que produce este parasitoide también, eh, la liberación en bolsa eh, al, en el campo. Bueno, este año 2021 hicimos 2021, hicimos liberaciones eh, al campo con una prueba experimental de 5.000, 10.000 y 20.000 individuos por hectárea. Bueno, luego de haber hecho estas liberaciones en el campo, viene la etapa de, de evaluación del parasitismo. Eh, ¿para ¿Cómo evaluar esto? Bueno, la, la cosecha de las nueces, cuando estas están ya maduras, eh, se eh, apalean los árboles o se, eh, con la cosecha mecanizada se recolectan de los contenedores. Y se seleccionan eh, mil nueces eh, tomadas en muestras de 100 nueces, en, eh, 10 muestras de 100 nueces, mil nueces por tratamiento. Se llevan a la, a la bodega de procesamiento y se prolijamente se eh, revisan los, los pelones y las nueces para ser evaluadas. Bueno, ¿dónde encontramos el parasitoide? Lo vamos a encontrar sobre las nueces, entre medio del pelón, ahí encontramos adultos, en los pelones encontramos los adultos, en las cáscaras, eh, eh, al partir las nueces, a veces aparecen los goniosos adultos o en las nueces mismas al interior de, de ellas. Eh, también podemos encontrar larvas de campo, eh, de este caso polillera manzana, con miren ahí ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al menos eh, futuros eh, eh, goniosos. Y en las cáscaras al interior de las nueces atacadas vemos gran cantidad de cocones o capullos de gonioso. En la evaluación... La liberación de, de, de Goniosus el año 2020 la realizamos entre febrero y abril del de, eh, 2020, liberando eh, eh, 5.000 individuos eh, por hectárea. La evaluación eh, del parasitismo de Goniosus la realizamos en junio en nueces eh, eh, tomadas del campo, 263 nueces de donde se colectaron eh, 16 insectos, perdón, eh, 11 insectos de estas 263 nueces, el 10% estaba atacado, eh, y de estas 11 nueces, ya, habían cinco que estaban parasitadas, o sea, 45% de las larvas sobrevivientes o vivas colectadas en este, en este periodo. Arrojó un 45% de parasitismo. En comparación a la colecta de las larvas desde muestras de ensayos, por ejemplo, sin liberación, de donde se colectaron 23 larvas de aproximadamente 4.000 nueces, eh, de las cuales el 57% fue Cidia Pomonella y el 42% eh, Polilla del Algarrobo. Eh, Uh, hubo un 17,4% de parasitismo, tanto de, eh, en, en, en partes iguales, tanto para polilla y la manzana como para el, eh, la polilla y el algarrobo. Estas son muestras de mayo. Esto podríamos pensar que es el parasitismo natural que existe en el campo y este es el parasitismo posterior a las liberaciones, de 5.000 individuos. Los resultados de este último año de esta última, de esta última eh, liberación experimental de los 5.000, 10.000 y 20.000 individuos. Eh, fueron hechas desde eh, diciembre a marzo de este, de este año. Y acá están los resultados que eh, tienen eh, una gran significancia. Miren ustedes la cantidad de larvas encontradas en mil nueces cuando utilizamos 5.000. Casi 70 eh, larvas de sidia Pomonela, eh, 20 larvas de eh, Ectomelioide, polilla del algarrobo, y fíjense ustedes, sobre 30 goniosos. Cuando liberamos en el sector, evaluamos en el sector de 10.000 liberaciones, la cantidad de polillas encontradas fue mucho menor aproximadamente 25 eh, larvas de polilla de la manzana, eh, cercana a 10 polillas del algarrobo y 10 o 12 goniosos. Donde liberamos 20.000 goniosos, miren ustedes, 16, 17 eh, larvas de polilla de la manzana, casi 10 eh, eh, polillas del algarrobo y menos goniosos. Nosotros esperábamos encontrar en esto, tratamiento donde liberamos grandes cantidades de eh, gonioso, la mayor cantidad de gonioso, pero fue al revés, donde teníamos más polilla, teníamos más gonioso y donde habíamos liberado menos. Eso nos señala que el parasitoide pudiese estar migrando y buscando donde hay polillas. ¿Ya? De donde no hay polillas, hay muy baja, migró hacia lugares donde había más polillas. El testigo, esta es una eh, variedad Chandler, vemos que el testigo tuvo aproximadamente sobre 50 larvas de polilla, de la, de la manzana, eh, cerca de 18 polillas del algarrobo y muy poquitos goniosos que son aparentemente los goniosos naturales que hay en el huerto. Ahora, Tomamos muestras también de la liberación del año anterior que les hablaba yo recién, donde habíamos detectado un 45% de, eh, de parasitismo en las larvas remanentes en junio, mayo-junio. Y vean ustedes que encontramos también una baja cantidad de larvas de bolilla, de ambas polillas, en las mil nueces. Y encontramos una cantidad de goniosos mayor que eh, en el testigo. O sea, estamos hablando de que. Esta liberación experimental está mostrando claros eh, resultados de que las liberaciones de Conioso son efectivas para bajar las poblaciones de las polillas. ¿Cuál sería entonces el manejo de polilla en la producción orgánica de nueces? Lo primero y claro que tenemos que tener son los periodos de actividad de, la, de las dos polillas. Acá tenemos a la polilla eh, de la manzana desde fines de septiembre hasta mediados de abril y polilla del algarrobo desde mediados de octubre, eh, tal vez incluso principios de octubre hasta finales de abril. Tenemos que desarrollar monitoreo con trampas de feromona. Existe la feromona para ambas especies, así que hay que hacer el, ese monitoreo. Eh, podemos establecer eh, la confusión sexual o deberíamos utilizar la confusión sexual para el manejo orgánico. Y debe establecerse desde de septiembre a, a marzo, hasta la cosecha. Aquí está eh, lo claro del el uso de las trampas de agregación, sobre todo para eh, predios pequeños de producción e eh, importantes. Eh, veamos acá que febrero a abril necesitamos instalar las trampas, colectarlas en marzo o principios de abril para poder obtener eh, las polillas que están. Eh, agregada en el tronco por supuesto la colecta de frutos post cosecha todos los frutos que están en el suelo van a ser eh, hospederos de, los, eh, de las polillas eh, sitios de refugio para la próxima temporada no tenemos que olvidar que tenemos que evaluar eh, el ataque del campo eh, anualmente con eso con evaluando 500 nueces al menos Podemos ya decir que el ataque de este año fue de un 5%, así que el próximo año deberíamos esperar un ataque mayor o menor dependiendo de nuestro manejo. Y por supuesto, la alternativa del uso del controlador biológico Goniosus Ligneri a partir de diciembre hasta abril, con liberaciones eh, en este eh, periodo, que nos permitirán establecerlo eh, bajo un esquema de control biológico eh, aumentativo. Y eh, tratando de que las prácticas que nosotros utilicemos post cosecha no sean eh, extremadamente eh, dañinas para las poblaciones remanentes de gonioso eh, post cosecha. Por supuesto que podemos utilizar el biofix desde las primeras eh, capturas constantes y hacer los cálculos de grados día para estimar cuándo van a estar los primeros estados de desarrollo en cada generación, de esa forma poder utilizar de mejor forma productos como Bacillus thuringiensis, que hay dos o tres productos comerciales, Virus granulosis también hay, creo, dos productos comerciales, el uso de Entras, un producto comercial orgánico, las caolinas, también pueden ser usadas, aceites, extractos vegetales como eh, el Amarex, el uso de enemigos naturales, y controladores biológicos eh, como el Gonioso Ligneri, hoy día disponible eh, comercialmente a través de la empresa BioBichos. No olvidemos las claves que yo ya les decía las vez anterior. Es clave identificar y reconocer correctamente eh, a su plaga, en este caso a las polillas. Realizar un monitoreo y, o seguimiento para saber eh, suficiente sobre los insectos, para saber si hay suficiente insecto y eh, tomar la mejor decisión de manejo según los umbrales de acción. Aquí les dejo un, un regalito, este insecto que es la chincha asesina, Celus rinardi, eh, consumiendo una larva de ectomelioides en el campo. Agradecemos a Corfo, a Geonats y a todo el equipo que participó en este proyecto, eh, a nuestro ayudante de investigación, Ana Morales, a, a Osman, investigador, Fernando Rodríguez, un colega eh, ahora eh, jubilado, eh, Valentina Bernal, una practicante, eh, Matías Quiroz, también un colega que nos apoyó, y a Geonats, bueno, eh, eh, Francisco Cornejo, a, a Héctor Cortés, eh, a Gabriel, eh, eh, Gabriel Martínez y a Pablo Tapia, que fueron excelentes colaboradores en muchas de las labores que desarrollamos en el huerto por estos tres años. Muchas gracias.